Bueno, Jessica, la última batalla de audiciones a ciegas en La Voz USA fue anoche. Y eso significa que los equipos están completos, ahora sí listos para la segunda ronda de la competencia, que son las batallas. Vamos a ver. Estamos listos, doble. Estamos listos. Vamos a ver qué nos espera. Vamos a ver qué nos espera esta noche. Bueno, el último round. Sonia, ¿quién va a ser tu coach? Yo me voy con... Hacer el amor con otro. No hay estrellas de color rosa. Yo sabía que iba a cantar Hacer el amor con otro. Me sentí como si hubiera realizado uno de mis tantos sueños. Cuando Carlos Vives se dio la vuelta, apenas a 4 segundos, fue como un sueño, te lo juro. Pasó tan rápido, pero antes de yo decidir, digo, mami, dame una señal. Y en ese mismo instante se para Fonsi a darme una medalla y el trofeo. ¡Qué fuerte! Yo quiero decirte que ahora mismo tu mamá está feliz por ti. Gracias. Está feliz por ti. Gracias. No importa la edad, no importa la raza, no importa el estilo de músico, que siempre tiene que perseguir su sueño, su pasión. Encontré mi doble. ¡No, hombre! No le había dicho, tengo un hermano mayor. Me encanta el corte de pelo, papi. ¡No! ¿Tú creciste escuchando la música de Selena? Sí, sí, mira. Fan número uno, mi mamá también. ¿A qué sepas usted, señoras y señores? Canta la mamá, canta la abuelita, canta el papá. O sea, puro arte y puro talento. Así que yo quiero que para empezar me deleiten con una canción. Me desvelo en vivo apasionada. Tengo un amor por ti. Que la próxima vez audicionen también la mamá y el abuelito, hombre. Muchas gracias a Asu. Y recuerde que La Voz es todos los domingos a las 9:08 centro, por aquí su casa Telemundo. Que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.